Lo que va a ocurrir el día de hoy es que ustedes no se salvan si no es cocinando. Pero sí van a tener que trabajar en parejas. Les voy a dar un minuto para que armen sus parejas, como ustedes deseen, ¿sí? Simple con la persona con la que se sienta más a gusto. Adelante, dale. ¿Quién se sienten a gusto cocinando? ¿Con quién se entienden? Yo. A ver, ¿cómo van las parejas entonces? Patricia, ¿con quién va? Con Roxana. Roxana, muy bien. Rox es muy buena. La verdad es que creo que vamos a ser un gran equipo. Y además me cae súper bien. Es una de mis amigas. ¿Y luego ustedes dos? Yo de madera. Miguelín y Carlos. Payaso triste, niña Regina. Y me dio mucho gusto. Regina es muy ordenada. Es muy depurada en el emplatar. Ahí han trabajado Stanley y Regina juntos, sí es cierto. Así se entendieron. Payaso triste con niña Regina, ¿sí? Bueno. Rox con la capitana, Patricia. Las demás personas alzaron la voz primero y nos quedamos al final ella y yo y dijimos, bueno, vamos juntos. Miguelín y Carlito. Carlos y yo en un reto pasado ya habíamos trabajado juntos, nos entendimos súper bien. Entonces, ¿en cuanto dicen parejas? Carlos. Ah, pues ya quedó. Bueno, para esta eliminación, ahora sí. Y con pistola. Claro, exactamente, todo está bien. Vamos a ver si te pones neurótica, Carlito, Patricia. A ver, ¿sí? Vamos a ver si me sale la mantarraya. En el momento que nos muestra la mantarraya, digo, ¿qué voy a hacer con eso? Y Stanley voltea y me dice, tú tranquila, yo sí sé. Y me calmo. Bueno, se dice que es mantarraya, pero en realidad es una raya. La mantarraya es otra especie, es un bicho mucho más grande. Esta es raya. Con mantequilla y alcaparras hay una receta clasiquísima, fantástica con esto. Ya la han hecho muchas veces, ¿no? O sea, lo que se come es esto que está aquí. Esta chef, aquí le cortamos entonces y sacamos el filete de quijote, de hueso para y a partir de aquí empieza el filete para acá. A ver, ¿qué les va? Ah, y no es duro. Ok. ¿Qué? Ah, y ahí ya tenía el hoyito, ¿no? Entonces ahí vas pegado el hueso de abajo. Wow, sí. Ok. ¿Cuál es la parte más? Pues ahí está. Ahí está, ¿ven? O sea, ven estas rayas, así es el asunto. ¿Y esta se queda igual? No, la piel se la quita. ¿También se quita? Pues todo normal. Sí. Ok. ¿Ves? O sea, ahí está ya, por ejemplo, un filete. Ok, entonces esta sería, es la mejor sería, parte. Sería esta parte. ¿Qué? Y es como, la vas levantando, exacto. Ahí está, ¿ya vieron? Ok. Ya pueden regresar a su estación. Gracias, chef. O voltear, pues nada, sí, ya de ahí. Bueno, como en MasterChef todo puede suceder, les tenemos una sorpresita más. Va a estar viva. La van a matar. Bueno, y la sorpresa el día de hoy es que... ¿Qué? No somos pareja y somos contrincantes. ¿Qué comes que adivinas, Ro? ¿Qué? No. Se van a enfrentar las parejas. Cuando me entero que Patricia en realidad no va a ser mi pareja para este reto, en realidad es la persona contra la que voy a competir, me pongo nerviosa, si es un poco atemorizante, porque ella ya ha sobrevivido a varios retos de eliminación. O sea, uno sube y otro va a la eliminación. Estaba a punto de decirle cómo la quería cocinar. Eso me pone de buen humor. Cuando nos dicen que vamos a ser contrincantes en vez de equipo, me asustó todavía más porque el único que sabía cocinar la mantarraya, Stanley iba contra mí. Bueno, pero pues así cocinas otra vuelta. No, con esta la voy a tener suficiente. Aquí al final de cuentas, compitas contra que compitas, subes por ti, te vas por ti. Y les vamos a dar, ¿cuánto les damos? Unos 45 minutos. Ay. 45. No, pues más que suficiente, tratamos un pescado, no es cabrito. Piensen lo que les dije de la receta clásica, ¿ok? Pues es una receta con mantequilla, alcaparras y se le pone jugo de limón amarillo hacia el final. Bueno, cocineros, cada pareja tendrá una raya. La tienen que compartir. Van a tener 3 minutos en el mercado y 45 minutos para tener listas sus preparaciones con guarnición. Con guarnición. Plato completo. El tiempo para ir al mercado comienza en 3, 2, ahora. ¡Venga, Charlie! ¡Venga!
mente creativa dice, ¿sabes qué? No hagas lo habitual, no te vayas con lo que se espera que prepares. Patricia. Sí. Ah, ya lo vi. Acá está. Señores, les queda un minuto. Hay un cosito. Sí. 10, 9. Acá, niña. 8, 7. 6, 5, 4. 3. Dos. Cocineros. Ya está. Pueden ir saliendo, gracias. No llevé azúcar, que es una de las cosas básicas que tengo que sacar siempre del mercado para poder balancear los sabores del platillo. Cocineros, les recuerdo que el mejor de cada pareja subirá al balcón. El resto tendrá que continuar en un reto de eliminación. Los 45 minutos para tener listas sus preparaciones comienzan en 3, 2, ahora. Stanley, ¿cómo le va? Bien, inquieto, un poco entusiasmado. Platíqueme, ¿qué está haciendo? Vaya pochada, ok. Sí, voy a hacer una versión de una mantarraya que ya había en alguna ocasión preparado, tipo salsa de birria. Uh-huh. Entonces planeo hacer una salsa muy tradicional con ingredientes tapatíos. Esto solamente la coché, no está uh-huh. en cocción. Voy a preparar la salsa y voy a agregarle en el último momento le voy a agregar la mantarraya uh-huh. y hacer una presentación con la salsa. Muy bien. ¿Verdad? Bueno. A ver qué pasa. ¿Entonces sube al balcón? Yo espero que sí. ¿Sí? Nos vamos los dos. Solo le tiene que ganar a Regina y listo. Sí. Y es complicado, presenta muy bien sus platillos. No, pero mira, póngale a cantar y ya segurito se le olvida. Bueno, pues mucha suerte, cuide su tiempo, ¿eh? Claro que sí, muchas gracias. Estoy teniendo muchísimos problemas con la mantarraya, muchos, de verdad. O sea, yo escucho y veo que todo el mundo ya está con sus filetes y yo digo ahí... Rox, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, observando tu preparación y quiero que me lo expliques. Hice un fondito con el cual blanqueé un poquito las verduritas que voy a usar para la guarnición. Uh-huh. Es lo mismo que estoy usando para la salsa. Okay. Va a ser una salsa de mango picosita. Okay. Y estoy haciendo trigo. La guarnición van a ser... bolsitas de Bruselas y espárragos. Ah, y el otro. Ok, el mango no sé qué, yo lo veo muy macizo, no sé qué tan ácido estaba, entonces ten mucho cuidado. Okay. ¿No habías trabajado con raya nunca? Nunca. Ok, es un pescado, término de pescado. La tienes que cocer un poquito más porque se pone chiclosa. Okay. Entonces, eso es el primero. Segundo, la acidez de esto es el éxito de tu salsa. Tiene picor, tiene ajo y tienes algo dulce para balancear sabores. ¡No! No me traje su salsa. Entonces, la naranja me puede ayudar perfecto para balancear los sabores en la salsita y si tenga como ese acidito, dulce y picor que busco en esta salsa. Mucha suerte. Gracias, chef. Te espero una sola cocinada o dos, no sé. Una. Mi querida Patty, ¿cómo estás? Chef Betty, bien, gracias. ¿Estás sufriendo? No, chef, así soy. Soy bien ansiosa. No, hay que controlar el ansia, criatura. Sí. Vi que sufriste. Ok. La fileteada. El pescado es muy fácil. Dígame. Tú tienes el pescado aquí. Sí. Le cortas tantito a la carne. Sí. Agarras esa parte de carne y trabajas. Ah. Pero estos dos dedos son los que te dan la firmeza. Mantiene. Para que no se te mueva el filete. Ok. Y el canto del cuchillo sí. tiene que ir un poquito arriba para que vaya sobre la lonja y no sobre la piel, porque si no la piel se te picotea. Ok. Esa es la técnica principal, porque vi que perdiste muchísimo tiempo en la limpieza sí, del pescado. Pero quedó bien mi filete. Sí, está lindo. Perfecto.
tienes hongo shiitake. Sí, hongo shiitake al ajillo. Y tienes... Tenía trigo, pero escuché que mi compañero usara trigo y para que no se nos atropelle, okay. Yo traía una segunda opción que es cebada, cebada perla. Perla. Entonces estoy haciendo cebada perla, que ya la puse al agua con ajo, cebolla, sal y pimienta. Ah, eso ya préndele, ¿eh? Es para mi ajillo, entonces no quiero que se me deje. Ah, ok, de acuerdo. ¿Y el hongo? ¿Lo vas a integrar acá? No, el hongo shiitake va al ajillo. Al ajillo, esto, okay. Es una cama, ok. Y el hongo shiitake va al ajillo. ¿Y cómo va a terminar esto? A la plancha. ¿Y sabor? Bañado con una salsa de mantequilla y alcaparra con shalom. Ok, muchas gracias. Gracias. Ay, ni probó mi zapata. Bueno. Cocineros, les quedan 15 minutos para tener todo listo. ¿Oído? Oído, Ani. Oído. Carlitos. ¿Qué tal, chef? ¿Qué se siente darse de hostias con el carnicero? Ay, pues es un honor, chef. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí. ¿Un honor que tiene de honorable? Pues un honor que hay que luchar hasta el final. Mire lo que le ando preparando. ¿Un pisto gallego? Pues es... no es un pisto per se, pero si gusta, puede probar. Pues es algo así mediterráneo. Pimientos, garbanzo, alcaparras, algo de setas. ¿Te falta sal? Todavía, sí, falta el punto final. Sí, ya. Está bien. Está picoso, ¿eh? ¿Qué sí, le echaste? Le eché tantito chiltepín. Ah, con razón. Ya para darle así un toque, no quiero dejar lo mexicano atrás. No, pues qué bueno. ¿Qué le pareció? Pues Carlitos, que sigan los éxitos, ¿eh? Gracias. Échale ganas. Gracias. Te pines redondito, bien redondito, y eso es como alargadito. A ver. ¿Quieres probar? Pues huele bien, le pusiste camarón seco, ¿verdad? Sí. Ah, con razón. Un poco de charal. No lleva, aún no lleva sal porque estoy esperando que se reduzca bien. Uy, pues fíjate que va. Sí, sí estás. Sí, sí, fíjate que el hamster sí te gira bien ahí en el occipucio. Ya empezó. ¿Esto qué es? Es sal ahumada. Sal ahumada. Creo que. Camarón seco, sal ahumada. Son tonos fuertesones, son tonos sí. con mucho carácter. Yo agregué muy poco de todo. Miguelín, pues yo te voy a decir, yo no. Vamos a probar, vamos a ver al final el resultado. Pero se ve bien, ¿eh? Se ve mejor que tu vecino. El chef Herrera me dice que mi caldo está bien, que sabe bien, que tiene fuerza, que utiliza ingredientes fuertes y que se ve mejor que el de al lado y espero que sepa mejor. Esto a mí está como que tratando de convencer más. Bueno, yo te deseo pues muy buena suerte y espero que pues que le ganes a tu compañero Carlitos. Claro, lo mismo. Mucha suerte. Muchas gracias, chef. Cocineros, atención. 5 minutos, momento de pensar en emplatar. ¿Oído? Oído, Ned. Se está terminando el tiempo y yo corro por algo para poner la salsa. Regreso, corro a terminar de emplatar. Es una locura. Cocineros, último minuto. Oído, Ned. Vamos, chicos.